Transmitiendo desde Enviendonet para todo el mundo y universos paralelos. Hoy, 26, si no mal recuerdo, si es 26 de febrero de este 2023, ya me dijeron, ya no sé ni en qué día vivo. Nah, ya, es 23 de febrero del 2024. Entonces, pónganse a gusto en su casita, tómense un tequilita, una agüita, un atole, lo que sea, porque es viernes y el cuerpo lo sabe porque toca. Eso dicen, ojalá. Ah, hoy tenemos un gran invitado con el que hace un año él se acercó a mí, pero yo en sí lo conocí en una entrega de premios que pronto ahorita nos va a platicar, pero que la hace el próximo 12 de marzo en el salón de evento Las Tertulias, que se llama Estrellas de Los Ángeles TV. Y ahí lo conocí hace un año, andaba súper movido, ni platicamos. Y después vino un programa aquí a Orbe de Sergio Apán, se acercó a mí y dice, oye, vamos a hacer una entrega de premios que se enfoque un poquito en el ámbito cultural de este país. Y de ahí para acá se fue cumpliendo sueños. Un gran amigo aparte. ¡Eduardo Legarreta! Ay, ¡Yeah! gracias, Toñito. Está aquí también una Aurorita, ahorita la presento, creo, pero estoy bien feliz, bien emocionado por estar aquí en Expresarte TV y ¿cómo se llama? Yo sabía que era Orbe Promo, pero ya le cambiaron Este es Viendonet, mira acá. a Viendonet. Viendonet. No, es un honor poder estar aquí. Yo desde que empezaste tu nueva temporada dije, a ver cuándo me toca. Ya te Y tocó. wow, ¡Ah! gracias. Yo te conocí antes de hace un año y me encanta tu apellido y por eso lo pusimos Fabel Art. Sí, Tú ahorita eras vamos a Julio, hablar ahorita vamos a de hablar de los eso. Arfabel. Pero por favor, Presento a Aurora. sí. Pues presento a Aurora, que otra vez viene de rojo con negro ya para. Hoy se ve como español tu Mi atuendo. Aurora indumentaria. Favela, yeah. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Aurora Favela, artista plástica, y aquí estaremos acompañándolos esta tarde. Hombre, siempre con muy buenas preguntas. Hace 8 días anduvo muy filosófica, me acuerdo. Sí. Ay. Hola, Aurorita. Pues amigo, ahora sí, qué bueno que ya andas por acá en esta segunda temporada de Expresarte TV. Ya este es el programa 15 Ajá. de nuestro programa y qué bueno que andes por acá en nuestros 15 años. Ahorita te bailas un vals con Aurora. Claro que ¡Ah! sí, claro que sí. Sí, pues fíjate, hace un año que te acercaste a mí, que se me hace una muy buena idea. Hace un año ya. Hace un año, fue en abril, mayo. En abril, fue en abril. Y empezamos a armar este Marzo. gran sueño que estamos a platicar. Pero primero cuéntanos un poquito de Estrella de Los Ángeles TV, esta entrega de premios el próximo Claro que 12 sí. de abril, no de marzo. Claro que sí. Yo escribí un libro que se llama Cábala Cuántica, que habla sobre la ley de la atracción. No lo trajiste hoy, ¿verdad? Tu No lo libro. traje, pero Para ponerlo aquí, amigo, lo para habíamos ponerlo aquí, ¿verdad? puesto. Creo que estoy en la cámara 21, ¿no? Pero ok, estoy acá. Y En la cámara 1. así. Y creí totalmente siempre en la ley de la atracción. El libro habla sobre ello. Y me abrió, y me sigue abriendo infinidad de puertas. Y un sueño era, un sueño es poder ir a Los Ángeles y poder hablar allá, hacer conferencias sobre la ley de la Claro. atracción y todo lo demás. Entonces un día me entrevistaron desde allá y les gusté tanto que me dijeron, ten un programa, te damos un programa para la televisión abierta en Los Ángeles, California. Entonces yo Ajá. transmito por Facebook, allá luego lo editan y todos los martes a las 7 de la tarde transmito para Estrellas de Los Ángeles TV en Los Ángeles, California. O sea, lo grabas en México, pero se transmite allá. Sí, en Facebook se graba en vivo. Ahí tengo free time, o sea, tiempo libre, para que vayan próximamente ya conmigo. Estás bien lejos, amigo. Llevaste a Ay, un me gran. encantó. Llegaste un gran amigo nuestro, a Fran Chávez, hace Sí. poquito, ¿no? Ya. No, ya lo llevé más lejos todavía. Ay, no puede ser. No, ya, qué bueno que me dices para mí. ¡Ah! Entonces, me encanta lo que haces tú, lo que hace Aurorita, el poder invitar a gente, conocer gente, artistas famosos. Y eso me llevó a hacer premios, empezando con Strongbox y luego con la televisora de Estrellas de Los Ángeles TV. Y solamente hacemos tres eventos al año y el tercero se llama Arfabel. Ah, yeah, ahorita vamos a hablar Junio, un poquito de junio, los espero, no junio. Arfabel. Y entonces se pone bien chivigón porque van más de 150 artistas. Viene gente de Los Ángeles, California. Y de aquí de México, pues viene Gustavo Munguía, Tony Balardi, Toño Favela, Ya, ya con ese. Cascabel, Ah. sí. Entonces, tú puedes ir, porque también creo que lo más importante, Toñito, es que aunque tengas 70, 80 años, que pueda venir la gente a acercarse y te diga,
lo hiciste bien. Que te, o sea, que te toque la claro. Lo hiciste bien. Nunca se te olvida. Ajá. Entonces la premiación, el hecho de que subas y este y la gente te aplauda, nunca se te va a olvidar. ¿Hay premios que vendemos? Sí. ¿El por qué? Porque nosotros tenemos que pagar el lugar, pagar el forma. Sí, hay una gran logística atrás, ¿no? Si no hay nada. Exactamente. Es una logística que invierte mucho tiempo. Exacto. Todo, todo. Lo que cuestan los lugares, ¿no? Y este, entonces, para Art Favel, que será en junio, o Paseo de Los Ángeles TV, que será en 8 días, vengan, aprovecha, nunca se te va a olvidar el hecho que estés arriba y te manejé la gente. Muy bien. Aurora, pues, obvio, tiene cosas que preguntarte. A ver, Aurora, ándale, cuéntanos, ¿Desde cuándo surgió este deseo por premiar? Está bien guapa la Aurorita, así viene como española, así es cierto. Sí. ¡Joderes! ¿Desde cuándo y por qué? Algo muy bonito también, vi unos cuadros de aquí de Aurorita cuando fuimos, ¿cómo se llamó? En el Futurama. La exposición. La exposición en Futurama. Pinta bien bonito. Ven en los cuadros también, ¿verdad? Vamos a comenzar aquí. Sí. Cómprenselos porque tiene una... Oye, qué increíble pintan. Me gustaría ser pintor como ustedes. ¿Desde cuándo nace? ¿Desde cuándo surge la idea? Lo principal que tenemos siempre que hacer, Aurorita, es amar. Cuando tú amas lo que haces y cuando tú amas a la gente, porque esto que hacemos... pues ni siquiera lo paga el artista, ¿no? A veces sale de la bolsa pagar producción y a veces no nadie nos dice. Ni. A veces el que se sienta aquí hasta te regaña, ¿no? ¿No te ha tocado? Sí. A mí también. Entonces, este, hay una retribución al final que puedas conocer gente, que puedas hacerlos sentir bien y yo me siento bien cuando me dan un abrazo, como decía. Y es un sueño para mí poderlo hacer. Porque la logística no se hace en un día, una semana. Claro que no, no. Estamos lleva meses. Desde enero. Octubre, ¿no? ¿No? Desde el año pasado empezamos a planear cosas, sí. Pero en enero arrancamos oficialmente. Nos va a llevar 6 meses hasta llegar. Entonces, es muy tardado, es mucho. Bueno, no tardado, es mucho trabajo. Es seguir buscando y todo. Le podemos decir que este año es algo burocrático porque, como estamos consiguiendo un teatro. Teatro. Que es parte del gobierno, es más burocrático el proceso. Es en un salón de fiestas, se puede rentar y ya. Acá no, hay que hacer un papeleo, meter oficios y mucha logística. Es diferente este año. Entonces, Aurorita, para terminar la pregunta, esto es como un cuadro. Es el tiempo que te lleve a hacerlo, el tiempo que estés pensando de cómo hacerlo. Y cuando acabas el evento... que viste que fue un éxito, wow, yo de ahí me voy a comer unas tortas normalmente y es lo más feliz, me siento increíble, pero me encanta. Sin duda, amigo. Pues antes de pasar, no sé si sabes, pero tenemos 2 juegos en este programa, que es el juego de lo primero que te llega a la mente, te decimos una palabra y lo primero que te llega a la mente. Me encanta eso. Y es como algo psicológico. ¿Una respuesta o te digo de preferencia que... una palabra o dos, okay, a lo mucho. Va, órale. Y el otro va a ser el juego de del conocimiento y las preguntas. Bam. Si no te sabes la pregunta, me quedo callado. Nos preguntas a nosotros. Órale. No, perdón, si no te la sabes, nosotros te preguntamos a ti. Y si tú aciertas. No me la sé. Y si tú aciertas, tú nos preguntas a cualquiera de los dos. Pero vamos a seguir, antes de pasar este juego, vamos a rapidísimo, a ver. Sí. Otra vez, háblanos un poquito, toda información para que sepa el público del próximo 12 de marzo. Este martes 12 de marzo, deja de planchar, deja de tejer. Ah, no, de planchar no. Bueno, sí. Una vez expresarte todos los viernes a las 7 de la tarde, te invito a que vayas e informes en Eduardo Legarreta Facebook. 12 de marzo, martes, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, con más de 25 artistas en escena y más de 150 artistas debajo. Hay televisión, hay radio. ¿Cuánto dura el evento, amigo? Va a estar. Sí, está largo. Y tú puedes ser premiado, como decía, el que estés arriba nunca se te va a olvidar. ¿Nos puedes decir algunos de los premiados? Así Gustavo Munguía, ya sabes que Gustavo Munguía. ¿No? Claro, comediante. Yo no sé ni
No soy niña. ¡Ah! Si no es ese, creo, sí. Sí, ¿no? ¿No salía con este Adrián Uribe? Sí. Era poliéster o algo así, ¿no? Poliéster, correcto. Exactamente. A ver. Y fíjate que a él lo confunden, bueno, normalmente a Tony Ballardi lo confunden con él. Tony Ballardi bastante bien. Pero Tony Ballardi mide 20 centímetros, no manches. Va a cantar. Canta bien bonito Tony Ballardi. Sí, 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 lo conozco. Conozco también a su hijo, muy buena onda. Sí. Va a haber un sketch con el compayazo y un sketch con Orgazana. Un sketch con Armando Roal también. Va de la 97. Qué chido que ver sketch, me gusta esa idea. Sí, entonces, sí. Va a estar increíble. Vayan, viene la doble de Paquita del Barrio, la que lo hace en Los Ángeles. Va a haber mariachi en vivo, va a haber orquesta en vivo como Sergio Pan. No, pues vamos a andar, va a acabar esto bien bueno, amigo. Montserrat Rosas, que no sé quién la confunde por ahí, pero va a estar Montserrat Rosas. Ah, sí, tú la andas confundiendo, creo. Sí. Va a estar Montserrat Rosas. Canta bonito, ¿no? Canta muy bien. Y varios más. 6 horas de evento, muy largo, pero... Pero bien bueno. Se van volando. Sí, se van volando. Fíjate que aquí el que... ¿Sabes qué hacemos, Toño? Es de bendición en los eventos que hacemos porque... llevamos mucha gente de tele, va mucha gente de Orbe, va mucha gente de radio, de prensa, escrita. Entonces, aunque tú seas un cantorcito chiquito, si vas a buscar quién te entreviste, quién puedas dirigir tu vida, uh-huh. Promotores y todo, va el diablo, que es el promotor de Shakira. Entonces, ya sé quién es, sí. Entonces, fue a los Arfabel, ¿no? Arfabel, sí. Fue a los Arfabel, ahí andaba. Él fue el que llevó a Lourdes. Entonces, no te lo pierdas, se pone increíble. Mira, vamos en dos bloques, vamos a hacer el de las palabras, tenemos el de las palabras y hablamos unos 2-3 minutos de los Arfabel y nos pasamos al de conocimiento, ¿va? Bambi. Aurora, la primera palabra dice. Mujer. Lo más bello que creó Dios, lo máximo. ¿Has disfrutado mucho las mujeres en tu vida? Sí, has. Sí. ¿Fuiste noviero de joven? Más de viejito. Ah, bueno. Fuertes declaraciones, amigo. Muy bien. Uy, muy bien. El corazón no envejece, primo. No, ya sé que no. A ver, ahí va la otra siguiente palabra. Tiempo. Para llegar a Dios. O sea, cuando morimos viene lo más hermoso, llegar a Dios. Ok, o sea, tú sí eres creyente. Sí, entrañable. ¿De alguna religión en especial? ¿O? Doy clases de control mental, de metafísica. Hago, ¿cómo se llama? Cuando sale tu alma y anda volando. Ah, un viaje astral. Viaje astral, todo eso lo aprendí y de vez en cuando lo hago. Y es cuando conoces que hay algo más hermoso después de esto, ¿no? Pues muerte. Llega lo máximo. ¿Lo máximo? A ver, cuéntanos. Eso sí. Okay, aquí en la Tierra estamos como 80 años, dice la Biblia, aquellos que aguantan y llegan, ¿no? Ajá. Y pero en la eternidad, pues te lo puedes pasar miles de años. Uh-huh. Dice la Torah, la Cábala, que nacemos cuando no queremos, vivimos y no queremos vivir, y morimos y no queremos morir. O sea, siempre vamos en contra de, pero estando del otro lado lo más hermoso porque el alma no llora, no come, simplemente percibe la felicidad. Está en la felicidad, está en el amor. Y del otro lado no existe el tiempo, entonces es más bonito. Ok, no, muy, muy buena tu reflexión. Digo, no nos había tocado que nos dijeran algo así. Vamos a hablar un poquito de los Arfabel, súper rápido. Hace un año, como comentamos, empezamos con este sueño. Nos fue muy bien en la primera entrega. Sí tuvimos bastantes, aparte asistentes. Marquitos Valdés. Marco Valdés. Carlos Bonavides, Arturo, el Turri Macías, los Dandies. Vicky López, de los que me acuerdo, o sea, sí tuvimos mucha gente, nos fue súper bien, pero este año decimos, como comentabas, pasarle un teatro. La familia Ponzanelli. La familia Ponzanelli, una de las familias más importantes de escultores de este país. Sí, y gracias a ti, yo conocí la familia Ponzanelli. Y ahí tienen obra en todo el país, los Ponzanelli. El primero que llegó fue el que puso el piso en Bellas Artes. Así, ¿no? Es.
Rodolfo, venían de Italia, sí, venía su de familia Italia, de italianos, sí. Entonces, wow. Pues toda una institución en el arte, y este año seguiremos premiando a mucha gente del ámbito artístico, cultural y social de este hermoso país que tiene demasiado para dar, sí, que es México, y quien quiera ser parte de los Arfaben, escríbale a Eduardo, escríbame a mí, y Aurora. Y pues ya estamos empezando a armar, muy pronto ya sabrán todo, verán el flyer oficial, verán la sede en imágenes, se va a empezar mucha difusión, y pues quien quiera hacer, súbase a este barco para que reciban un premio este año, que seguramente nos irá muy bien. Pues vamos al juego de las preguntas de las... Te pregunto algo, ¿cómo se dice? Te pregunto algo de conocimiento. Si sabes, ya sabes. Yo te pregunto, te preguntamos algo. En donde venían las puse, ¿no? No, no traigo ¿cuántas nada. ¿Cuántas estaciones tiene el metro? No, pues ya bailé. No, normalmente son de historia de geografía. No, antes que nada, Toñito, ¿dónde la gente puede ver tus pinturas y todo? Porque yo he visto como 4 nada más de Toño. Tanta locura de cuadros que haces. Sí, Toño, tengo más de 2,000 obras. ¿Ah, sí? Te das muchos días en hacer una, creo, ¿no? No, las que vi. Pinto muy rápido. ¿Sí? Al revés. Vi una de Alcatraces y vi otra que dije, Dios mío, o sea. Alcatraces, hace muchos años, yo creo. No. Bueno, pues vamos al juego, a ver. Sí. Dime cuál es la capital de... Te voy a poner una fácil. ¿Qué late las de Europa? Bambi. A ver, la capital de Islandia. Reykjavik. Y si se la subo, ¿va? Perdón, vas a perder. Pregúntale rápido algo, Aurora. Venga, Aurorita. Lo que quieras. Lo que quieras. No, tú a mí. ¿Ah, yo a ti? Sí. No, pero algo personal, no es de conocimiento. ¡Ay, qué bonito No, ya bailamos bien feo ¿Cuánto? Hacer una obra, una pintura. ¿Qué es lo más importante cuando lo pintas? Pues ahí depende un poquito, porque hay veces que voy bajo un concepto y entonces tengo que prepararlo, y en otras es soltar la emoción. Entonces ahí es cuando sueltas la emoción, es muy rápido, pero y no te importa tanto lo que es la técnica, y en cambio cuando ya es más trabajado, más elaborada la pintura, ahí sí. Te das cuenta en técnica, en lo que es textura, composición, todo el armado. Entonces, primeramente el sentimiento. Primeramente el sentimiento. Ajá. Bueno, es el momento de otra pregunta y ya me dio miedo porque se supo una. Pues si te sabes dos, nos vas a ganar este juego, ¿vale? ¿Qué es? Seguirá así. A ver. Híjoles, ¿cuál será, no? Otra capital, pero te voy a poner una difícil. ¿Cómo se llama el hijo del loco Valdés, no? No, voy por otra capital porque. Pero no voy por una de Europa, vamos por una de. De Asia. Ándale, papá. Venga. ¿Cuál es la capital de...? Híjoles, ¿cuál será? A ver, de Indonesia. Yakarta. ¡Y no, ya perdimos! Ahora le toca. Pregúntame algo rápido, ya no puede ser. A ver, la de Brunei. Esa no te la vas a saber. ¿La de Brunei? Ajá. Brunei. No. Iba a preguntar la de Brunei, Aurora. La de Brunei es Badat Seri Begawan. No puede ser que te subiste la de. Bueno, fue un país empezar para. Brunei se llama. Brunei, que tiene un reinado ya. El reinado de Brunei es de las familias más caras de. No, más caras, más ricas del mundo. Sí. Tienen una monarquía. ¿Qué se celebra mañana, Toñito? ¿Qué día es mañana? 24. ¿Mañana qué día es? Ah, pues el día de la bandera. Oficialmente, sí, sí. ¿Qué cámara? Quiero decir, oficialmente Eduardo gana por primera vez el juego, sí, de conocimiento. Ay, y no, ¿a poco que... ha venido puro burrote? Nada más que sí, lo tengo que decir. No estuvo armado, no porque hago los premios con él. Esto ya estaba armado. ¿Por qué se llaman los premios Arfabel? Sencilla la pregunta. Bueno, ya nos vamos. ¡Wow! ¡Los ganaron, nos Aurora! Ganaron, por ganaron. Fin, en el programa 15 nos ganaron y lo tenemos que hasta enmarcar. Vamos a tomar hasta la foto el recuerdo. Bueno, amigo, rápido tus redes sociales. Eduardo Legarreta en todas, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todas, ahí búsquenme. Instagram también. Y hay otra que sí, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí estoy en todas esas. Telegram,
Yeah, Aurora. Aurora Favela, artista plástica, en Facebook, Instagram y hasta en TikTok. Yeah, y hasta en Tinder. No, no es cierto. No, no sé. Antonio Favela. También en Tinder. No, no es cierto. Antonio Favela, Antonio Favelarte, páginas Esvela, Expresarte TV y Antonio Favelarte. Y en Instagram, @ Antonio Favela. Nos vemos dentro de 8 días. Tenemos un muy buen programa también dentro de 8 días, pero pues ya. ¿Quién viene? Oh, no, la voy a hacer de emoción. No, dentro de 8 días viene alguien que está metido un poco en el tema de la política y vamos a grillar un poco. ¡Nos vemos! ¡Chivigón! ¡Gracias! ¡Yeah! ¡Vámonos! ¡Alfa, a ver, junio! ¡Alfa!